Hola, soy Alegna González, tengo 21 años, soy originaria de Jimera, Chihuahua y tengo aproximadamente 4 años representando al Estado de México. Mis inicios en la marcha fueron aquí en Jimera, Chihuahua, donde inicié en el club de atletismo de unos tíos. Desde muy pequeña me gustó el atletismo, estaba especializada más bien en la carrera porque era lo que me llamaba la atención en ese momento. Pero uno de los días a todos los niños nos enseñaron la técnica de la marcha y a mí me salió de manera un poco natural y ahí partió que decidí quedarme en ella. Al principio no me gustaba mucho por la técnica, no era algo que me gustara tanto hacer, pero al final de cuentas me quedé en ella, es algo que me gusta practicar, la verdad me apasiona, la técnica me gusta y también pues es un deporte de mucha resistencia, no un deporte difícil, pero me gusta. Hace ya 5 años mi entrenador Ignacio Zamudio me invitó a vivir en la Ciudad de México en las instalaciones del CENAR y ahí fue donde empezó mi vida en el alto rendimiento. Comencé con la Olimpiada Nacional, comencé en la categoría de 5 kilómetros en la Olimpiada Nacional donde obtuve el primer lugar y récord nacional. Después brinqué a la categoría de los 10 kilómetros en la sub-20. Fui a los Challenge, que es el circuito serial mundial de marcha, en los cuales gané 3 eventos de ellos. Y en el año 2017 logré mi clasificación a 2 Panamericanos juveniles, el Panamericano de marcha y el Panamericano de atletismo, en los cuales los dos fueron en el país que fue Perú y obtuve el primer lugar. Al año que le siguió, fui al Mundial de Atletismo y al Mundial de Caminata, en los cuales obtuve el primer lugar y me convertí en campeona mundial doblemente. Después gané el Premio Nacional del Deporte en el 2018 y ahora estoy clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio. Les voy a hablar un poco sobre mi deporte, que es la marcha, y sus especificaciones técnicas. Bueno, para empezar, la marcha es un deporte que por esencia es de distancia. Tiene distancias competitivas que son de los 3, 5, 10, 20 y 50 kilómetros, desde la categoría infantil, juvenil y categoría libre. Yo soy de 20 kilómetros y las especificaciones técnicas de la marcha constan en siempre tener un pie en contacto con el piso, se entra con talón y se impulsa con punta. Los brazos deben de estar en un ángulo de 90 grados y totalmente relajados, la cabeza recta. Y en la marcha existen dos tarjetas, la que es la de flotación y la de flexión de rodillas, en las que te pueden poner durante una competencia. Existe un lugar que se llama pit lane, que te pueden dejar ahí cuando tengas 3 tarjetas. Dependiendo la distancia en la que estés compitiendo, varían los minutos los cuales puedes estar ahí si acumulas las 3 distancias. Al salir y te ponen otra tarjeta, esta ya constaría de una descalificación total.